Buenos días, mi nombre es Rodolfo Rodríguez, bienvenidos a Viva Mejor. El día de hoy tenemos una temática muy importante que es psicología en emergencias y desastres. Para ello tenemos dos invitados especiales quienes nos van a colaborar con esta temática y ampliarlo un poquito más para lo que la comunidad necesita saber y también para hacer. Antes de eso, vamos a pasar a una nota que nos tiene preparada producción. Adelante. ¿Qué es la psicología de emergencias y desastres? La psicología de emergencias y desastres es la rama de la psicología que abarca el estudio del comportamiento y el modo de reacción de los individuos, grupos o colectivos humanos en las diferentes fases de una situación de emergencia o desastre. Los efectos del cambio climático y los altos índices de contaminación que las potencias industriales emiten a la atmósfera terrestre. La psicología de emergencias y desastres es la rama de la psicología que abarca el estudio del comportamiento y el modo de reacción de los individuos, grupos o colectivos humanos en las diferentes fases de una situación de emergencia o desastre. Los efectos del cambio climático y los altos índices de contaminación que las potencias industriales emiten a la atmósfera terrestre están provocando consecuencias negativas para toda la población mundial, tales como fuertes oleajes, terremotos, huracanes y demás desastres naturales. Esta inestabilidad natural nos alerta de un estado de emergencia no únicamente médica, sino también psicológica, dando origen a muchos trastornos que solo pueden ser tratados por especialistas en salud mental. Estamos en vuelta, Viva Mejor. Después de esta nota introductoria, vamos a pasar ahora a presentarles a nuestros invitados el día de hoy, quienes me complace tenerlos aquí en el set de Viva Mejor de la Universidad Católica de Santiago de Quil. Vamos a comenzar con nuestro teniente Hamilton Flor. Bienvenido a Viva Mejor. Muchísimas gracias. Podrán ver en pantalla justamente los datos del teniente. Él es licenciado en psicología. Perdón, en este caso vamos a hacer un cambio. El psicólogo Hamilton Flor es licenciado en psicólogo educativo y orientador vocacional de la Universidad de Guayaquil. Así es. ¿Correcto? Es magíster en educación con mención en inclusión educativa y atención a la diversidad en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Es máster en sistemas integrados de gestión, tanto seguridad, calidad, ambiente y responsabilidad social de la Universidad Internacional de La Rioja. Y teniente del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Ese es un cambio que vamos a tener en pantallas. Es el currículum del psicólogo Hamilton Flor, justamente, nuestro primer invitado. Muchísimas Bienvenido. Gracias. Nuestro siguiente invitado, tenemos justamente al subteniente Camilo Coronel. Él, vamos a tener en pantalla también sus datos y los voy a leer para tener la corrección. Es licenciado en psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja, subteniente del miembro de la División Especializada de Ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, instructor de la Academia de Bomberos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil y es instructor de la línea de acción de apoyo psicosocial del programa de salud y desarrollo comunitario. Bienvenido. Gracias, buenos días. Excelente. Estos son nuestros invitados el día de hoy, justamente con la temática de psicología de emergencias y desastres. Un tema que para nosotros en Ecuador resulta ser bastante nuevo y novedoso, sin embargo, tiene mucha historia en países del primer mundo. Para ello, comencemos entendiendo un poquito qué es esto de la psicología de emergencias y desastres en Ecuador, y en este caso, teniente. Bien, muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. La psicología de emergencias en el Ecuador está tomando ahora un nuevo rumbo, podríamos decirlo, ¿no? El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, a partir del 2017, ha querido impulsar de manera formal el estudio de la psicología de emergencia, el impacto que esta presenta en la sociedad y en los equipos de primera respuesta. Una de nuestras experiencias más devastantes fue la del 16 de abril de 2016 y a partir de ahí pudimos darnos cuenta que muchas cosas faltaban, sobre todo en este ámbito de la psicología. No hubo mucho impacto en los primeros respondientes, en rescatistas y sobre todo en la población, y fue pues uno de los principales
motivos para poder impulsar el tema de psicología a través del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Mencioné una palabra clave. Se puso en evidencia cosas que nos faltaban. Esto implica que la generación de la Compañía 60, que vendría a ser la de psicólogos de emergencias y desastres, se generó en el 2017 porque tenemos los recursos para poderlo hacer. Bueno, efectivamente, primero la necesidad, ¿no? Se pudo identificar la necesidad en la población y en los equipos de primera respuesta y pues en base a esto, ya como una iniciativa del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, se decidió a través del Consejo de Administración y Disciplina crear la compañía número 60, compañía de psicólogos para la atención de psicología en emergencias. Y que son bomberos también. Efectivamente, son bomberos formados a través de la Academia de Bomberos de Guayaquil y psicólogos de profesión en cualquiera de las especialidades. Perfecto. En este caso, Camilo, usted tiene experiencia muy vasta justamente en la parte de instrucción, en programas de salud y desarrollo comunitario. Esta situación de la emergencia y desastre, para nosotros los ecuatorianos, en este caso mencionaba el Teniente Flor, el desastre que tuvimos en el año 2016, ¿cómo se une o se empata a los psicólogos, en este caso, desde el campo de acción que usted ha participado? Una de las características de las emergencias y los desastres justamente es que excede la capacidad de respuesta de la comunidad que ha sido afectada. Cuando este factor se presenta en una comunidad, necesitamos que venga gente de afuera a apoyarnos. ¿Por qué? Pues las personas que han sido afectadas pues no pueden desarrollar su actividad diaria normalmente. Ser juez y parte. Sí, viene de afuera y nos comienzan a ayudar. Lo que hemos experimentado durante estos 2 años que hemos trabajado desde el Cuerpo de Bomberos de manera institucional es que los bomberos se sienten con mayor, desarrollan mayor empatía cuando es otro bombero psicólogo el que lo atiende. Nos comentaban algunos compañeros de la provincia de Manabí que cuando hubo el terremoto el 16 de abril, ellos fueron atendidos por psicólogos, en muchos casos psicólogos extranjeros, así pero es. Que no sintieron la misma empatía, el mismo apego, el mismo vínculo cuando fueron atendidos por nosotros. Nosotros tuvimos una misión para allá y pues logramos de bombero a bombero realizar esa empatía, ejecutar ese vínculo que nos unió más y que nos permitió ver cuáles son los problemas que se presentan, pues no solamente semanas, sino años después, si no hay una adecuada intervención psicológica. En el momento preciso. En el momento preciso o si no se hizo, pues hay que buscar hacerla lo más pronto posible. Excelente. Y justamente, bueno, pues la temática nos va a llevar a un sinnúmero de aristas que la vamos a ver en el programa, que bien ha mencionado aquí nuestro subteniente, es el hecho de que esta psicología de emergencia y desastres, Teniente Flor, aplica en general para toda la comunidad, o sea, rescatistas, tanto bomberos como se hizo mención, como comunidad en general. En este caso, en su experiencia como teniente, liderando la Compañía 60 dentro del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ¿cuál ha sido el impacto en estos 2 años de acción en lo que respecta a Guayaquil, que es lo que corresponde por institución, como el impacto en el resto del país, considerando lo que pasó en Manta? Bien, efectivamente, como lo mencionó hace un momento Camilo, hemos tenido la oportunidad de trabajar con los equipos de bomberos de Manabí, que fueron los principales involucrados en el momento del terremoto del 16 de abril, ¿no? Entonces, con ellos ya al año 2017 se hizo una intervención en 2018, donde se pudo identificar que aún habían secuelas o consecuencias a partir del evento ocasionado hace 1 o 2 años atrás. Esto nos dio una experiencia muy, muy grata, sobre todo para el área de psicología y sobre todo la psicología de emergencias, identificar todo lo que la teoría o los textos te dicen de las secuelas o consecuencias que puede tener una persona al enfrentarse a situaciones traumáticas y de los recursos que pueda tener también el individuo para poderlas afrontar. Entonces nos dimos cuenta que la preparación que muchas veces reciben, el entrenamiento es técnico, sí, pero también es importante recibir la preparación psicológica ante lo que te podrías enfrentar en un momento de emergencia. Y en este caso estamos hablando de personal capacitado, instruido formalmente. Volviendo y mandándolo a la comunidad, a los ciudadanos en general, ¿cuál sería el rol en este caso del psicólogo bombero de emergencias y desastres para poder ayudar y asistir en esa área específica, o es decir, a la comunidad? Bien, definitivamente la preparación va para cualquiera de las 2 áreas, ¿no? El área técnica, rescate, intervención y también para el área de psicología. Es decir, las víctimas. Así es, primero el entrenamiento del personal que va a dar la respuesta, ¿no? Perfecto. Para luego entrar también a la comunidad y ver cuáles son sus necesidades. Definitivamente como el área de psicología debemos darnos cuenta cuáles son las necesidades de la población ante una situación también de crisis. Por ejemplo,
Nosotros llegamos a una alarma de incendio de una habitación en llamas, atendemos, controlamos el incendio, recogemos los equipos y nos vamos. Para nosotros eso fue un incidente más que se atendió, pero para la población o para la ciudadanía o para las familias de esa vivienda, eso puede ser ya una situación devastadora o un desastre, porque son los que están viviendo el impacto de su habitación, de tal vez la habitación de la hija, de la habitación de la abuela. Entonces, esa parte tal vez ya a nosotros como equipos de respuesta no nos va a afectar, pero a la familia que se encuentra ahí le vaya a afectar esa situación porque tiene que volver a reconstruir. Es una situación que no siempre se presenta y puede tener posiblemente los recursos para afrontarla, pero en el momento inicial de la emergencia no te das cuenta qué puedes hacer, que tienes que empezar por retirar lo que sí es recuperable, sacar lo que no sirve, limpiar. Pero esas cosas tan sencillas que parecen, pues la persona en ese momento inicial está bloqueada y no puede responder ante eso tan fácil que se podría manejar en un primer momento, ¿no? Y Brendon, por ejemplo, justamente haciendo énfasis, aquí me va mejor mucho en la parte de la salud mental. Hablando de psicología de emergencia y desastre, vamos a la salud mental. Mencionaba anteriormente el antes, durante y después, que también se hizo referencia en la nota inicial. En este caso a la población, como psicólogos, bomberos, ¿existen formas de llegar a la población para prepararla también? Por supuesto que sí. Definitivamente esto va a ser un proceso. Esto es un proceso, como lo mencionamos, tenemos desde el 2017 ya en operaciones, donde hemos tenido diferentes tipos de momentos. Uno de ellos la atención de emergencias con personas en crisis. Y en esto sigue siendo pues un tema operativo de respuesta, ¿no? Pero donde debemos llegar siempre en cualquiera de las aristas del cuerpo de bomberos es a la prevención. Exacto. Y indiscutiblemente también en el área de psicología de emergencias. Mucho más fácil es empezar a hacer esto casa adentro con el mismo personal bomberil. Y luego pues también empezar a trabajarlo con la comunidad a través de redes sociales, de spots, de información, capacitaciones, pero como lo digo, ¿no? Esto es un proceso que igual va a tomar su tiempo, pero efectivamente la población no deja de ser una prioridad en esta atención. Bien, y este vínculo a la comunidad, subteniente, que usted tiene bastante experiencia, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes en estos 2 años como psicólogo y bombero para llegar a la población? Bueno, es el segundo año que la psicología participa en los simulacros de la ciudad. Así es. Sí, el año pasado fue el debut de la compañía 60 de psicólogos que nos acompañó con 32 psicólogos que estuvieron distribuidos en todos los escenarios en que las empresas y las instituciones participaron. Eso nos permitió tener una visión de lo que ocurre en las escuelas, en los colegios, en las empresas, en las instituciones públicas que evacúan y ver el comportamiento humano en situaciones de crisis. Este ejercicio nos prepara a nosotros. Dice que la preparación empieza en predesastre. Si bien es cierto, después del terremoto del 16 de abril, pensamos que, bueno, el próximo terremoto puede ocurrir en 20 años o en 30 años. Mucha gente se olvida y ahí es donde comenzamos nosotros a trabajar como psicólogos, a decirle, hay que prepararse. Cuando trabajamos con la psicoeducación y pensamos que la gente debe tener un plan de emergencias e incitamos a que la gente tenga un plan de emergencia familiar y que se organice. Desde el hogar, sí, no solamente como institución, sino también desde el hogar, para que puedan saber cuáles son sus roles. Y cuando hay claridad en los roles, evitamos esa ansiedad que nos podría generar sentimientos de culpa, porque en una evacuación de nuestra familia, después te arrepientes, alguien salió lesionado. Y comenzamos con el pude haberlo hecho mejor. Exacto. Cuando menciona roles, esto es muy importante porque justamente como programa de salud, pues esta parte va a la parte de salud mental que hacíamos referencia. Es tan importante esto de los roles, que lo hemos tocado también en otros temas anteriores. Por ejemplo, en un hogar promedio, padre, madre, hijos, abuelita, persona. ¿Qué importancia tiene estos roles que usted hace referencia, subteniente? Bueno, empecemos por el concepto de salud mental, ¿no? El concepto de salud mental dice que es el bienestar del individuo, ¿sí? Que conoce sus capacidades. Okay. Conoce sus capacidades, experimenta o sobrelleva las complicaciones que se presentan el día a día, porque no se puede pensar en una vida sin problemas. Claro. Pero aparte de eso, es productivo y aporta a la comunidad. Excelente. O sea, con el bienestar podemos ya comenzar a tener el trabajo de la prevención. Correcto. Entonces, cuando hablamos de capacidades individuales, dentro de una familia cada uno tiene un rol. Entonces, madre o padre que está en la casa, o hermano mayor o adulto que está a cargo de una familia, debería tomar su rol de liderazgo y pensar que
como ha ocurrido en este año, que ha sido un poco movido en ciertos aspectos, en el caso de los sismos. Correcto. Hubo un día que tuvimos 3 sismos en la misma mañana. Claro, y esa es la entonces, idea, estar preparados. Desde la persona adulta, porque recordemos que los niños copian los comportamientos de los adultos. Así es. Entonces es probable que si un adulto en casa entra en pánico, los niños van. Lo repliquen. Y pues a nosotros nos llegaron solicitudes de intervención de chicos que cuando se mueve la casa comienzan a gritar o no quieren dormir solos en su cama. Vienen las consecuencias. Comenzamos a explorar y preguntamos, bueno, ¿y quién genera este comportamiento? En ocasiones y son los cuidadores. Llegamos que son los cuidadores. Vamos a aprovechar un poquito más al regreso. Vamos a nuestro primer corte aquí en Vida Mejor y regresamos enseguida con Psicología de Emergencia y Desastres. No lo quise decir. No, casi no lo escucho. No, casi no lo escucho. Ahora apenas un susurro en el oído. Cuidado con eso. Claro, pues si no me saco el apuntador para estar más cómodo. Ahora te escucho, Fernando. Perfecto. Vuelta a Vida Mejor, mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Hoy estamos hablando de psicología de emergencia y desastres con énfasis en la parte psicológica, es decir, la salud mental. Para ello, como nos caracteriza, vamos en este segundo bloque a hablar de los mitos y realidades que circunscriben a este importante tema. Vamos a pasar con el primero y lo vamos a tener en pantalla a continuación para que podamos develarlo con nuestros dos invitados del día de hoy, cuáles son mitos y cuáles realmente son realidades en este importante tema. Vuelvo a hacer énfasis en eso porque es clave entender que hay muchas cosas que están involucradas en la parte de la psicología y que tenemos que tener muy claras. Primer mito que vamos a develar el día de hoy. Emergencias y urgencias es lo mismo, como lo pueden ver en pantalla. Comenzamos con usted, Teniente Flor. ¿Mito o realidad? Es un mito. ¿Por qué? Ya, hay diferencias entre urgencias y emergencias. Y bueno, también debemos recurrir a las definiciones que como país tenemos, ¿no?
urgencias, primeras intervenciones, primera atención que puede responder la misma comunidad, ¿no? Por poner un ejemplo, está una población, lluvias intensas, se inunda su casa, llega el agua hasta las rodillas, luego baja el nivel de agua y comienza un proceso de limpieza de su casa. Eso es una urgencia de esa familia, ¿no? Bien. Una emergencia es los niveles de agua no bajan, sigue subiendo, ya comienza a dañar enseres, a dañar lo que es los insumos de limpieza, de dormir, etc. Y pues ya toca o conlleva la intervención de organismos de primera respuesta para una evacuación, para llevarlos a algún albergue. Entonces eso ya correspondería a una emergencia. Emergencia como tal. Y en el caso de la psicología de emergencia y desastre, ¿qué ejemplo podríamos poner en, por ejemplo, un conato de incendio o una situación ya más compleja en que se involucre a los psicólogos bomberos? Bueno, en emergencia y urgencia. Perfecto. Una urgencia, bueno, nosotros a nivel de Bomberos Guayaquil lo trabajamos más que nada como incidentes y emergencias psicológicas. Exacto. No utilizamos la palabra urgencia como tal. Lo que hacemos es intervenir en pequeños incidentes. Hablamos de pequeños por darle algún término, así es, correcto, ¿no? Una persona que ha caído al río Guayas y cuando pues ya nos damos cuenta de la situación real, no es que ha caído, sino que se ha lanzado al río Guayas, pues atentando contra su vida. O los pasos de nivel que atentan contra los vehículos y otras personas. Exacto. Entonces ya son emergencias en las que intervenimos como institución, en la que pues llegamos a identificar los diferentes aspectos que pueden estar involucrando a la persona que tomó la decisión o que quiere tomar la decisión y al equipo de emergencias psicológicas que va a intervenir. En dicho. Entonces está muy clara la diferencia entre emergencia y urgencia. El siguiente mito, por favor, lo vamos a ver a continuación, nos indica lo siguiente, que hacía referencia y justamente va para usted la pregunta, su teniente. Si estoy preparado con mi mochila y protocolos para una emergencia, nada me pasará. Es lo que usualmente escuchamos las personas. Yo tengo mi maletita lista en mi casa. Subteniente, ¿esto es un mito o una realidad? Es un mito. Realmente no es solo contar con el equipamiento. También es importante contar con la capacitación y también contar con una parte que es importantísima, la organización. Tú puedes tener tu mochila, puedes haber olvidado revisar su contenido para ver si está caducado, no lo has reemplazado, se han deteriorado, y cuando lo vas a necesitar, no te va a servir. Puedes tener tu mochila, pero si no has definido quién la va a sacar, se cae la casa y la mochila se quedó adentro. Entonces, las tres cosas son importantes. El equipamiento, como en este caso la mochila. Dos. La organización, pero también cómo saber usar eso. Y el saber usar. Sí, preparación, capacitación, equipamiento y también la organización. Perfecto, muy bien. Siguiente mito, por favor. Tenemos en pantalla, ser fuerte basta para afrontar una emergencia o catástrofe. Esto suena tal vez un tanto machista, un tanto arrogante a veces, pero decimos, bueno, si es una persona preparada, un profesional, un bombero, basta para afrontar una emergencia o un desastre. ¿Es un mito o una realidad? Bueno, es un mito y primero también permitiríamos definir qué es la fortaleza, ¿no? ¿Qué determina, quién determina la fortaleza, exacto, de una persona? Tal vez yo como jefe de hogar puedo decir, yo soy el más fuerte de la casa. Tal vez la abuela de la casa puede decir, yo soy la más fuerte. Pero por la experiencia. Que exactamente. Entonces, hay que ver cómo cada persona ha reaccionado ya a los eventos previos que hemos tenido. Puede que el adolescente de la casa, ya sabes que llegó un momento de emergencia y dice, salgamos por favor o cojan la maleta y sea quien tome liderazgo en esa situación. De eso nos damos cuenta de, como decía Camilo, la preparación que hemos tenido. Actualmente en las escuelas se capacita, se hacen entrenamientos de simulacros también mensual o quincenal, ya como una medida preventiva, ¿no? Esto va dando a la persona, más que fortaleza, diría yo, la capacidad para poder responder ante estas los situaciones. Recursos. Así es, los recursos que requiere para poder responder ante situaciones. Y no solamente hablamos de la parte de darle primeros auxilios o evacuar a la familia, ¿no? Sino también de esa parte psicológica que entra, es en el tener la calma, mantener el liderazgo, saber evaluar o identificar por dónde sale, porque en la escuela podrá salir por una puerta, pero en la casa sale por otra, en su casa y en la de su abuela por otro lado. Entonces no va a ser siempre el mismo procedimiento que va a hacer y la persona es la que debe estar clara y eso le va dando la fortaleza. Para y eso creo que es una de las importancias claves en la parte de la psicología de emergencia y desastre, ¿no? Prepararnos, como mencionaba aquí el subteniente, más allá de los recursos que podemos todos tener en casa, es la parte mental, la calma, la organización,
el liderazgo, cuestiones que vienen básicamente del hogar. Y creo que aquí hago referencia brevemente el trabajo de los bomberos, en este caso con los niños, las campañas que sean, porque son justamente los primeros a veces en ser el foco de atención. Así que con esto, bueno, vamos a avanzar al siguiente mito. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Indica que solo si es traumática la situación, necesitaría ayuda de una persona, especialmente niños y adultos mayores solamente. ¿Esto vendría a ser un mito o una realidad, subteniente? Bueno, ahora estamos hablando mucho del fortalecimiento psicológico de las personas, fortalecimiento de la salud mental. Así es. Y hablamos mucho de generar resiliencia. ¿Qué vendría a ser resiliencia? ¿Para qué vendría? Resiliencia vendría a ser la capacidad que tiene una persona para enfrentar un problema, resolverlo y salir mejor que antes. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en este caso específico, no necesariamente es mito. Es un mito. Es un perfecto mito, porque va a depender de la resiliencia que tenga la persona. Hay muchas personas que pueden soportar acontecimientos vitales estresantes de una manera y otros que con una simple situación emocional pues se desbordan. Va a depender de las capacidades, de la resiliencia que tenga cada persona. En este caso, pues, habíamos hecho mención de un mito anterior. La persona fuerte, ¿quién determina la fuerte? A veces decimos el más tuco, el más agarrado, o el que tiene más experiencia, o el que está graduado, que tiene estudios. En este caso, el mito hace referencia a niños y adultos mayores, es decir, usualmente a la población vulnerable a la cual atendemos en prioridad, por lo general. Cuando hay una situación traumática, esto diría, como es un mito, sería para cualquier persona de acuerdo a sus capacidades. Correcto, es para cualquier persona. Más que nada mentales, psicológicas, ¿correcto? Un dato interesante, ¿no? En el 2002, el Cuerpo de Bomberos creó una división especializada de ambulancias para ver la parte física de los bomberos, para resguardar la salud física de los bomberos. Pero han pasado 15 años, sí, 17 años, y nos damos cuenta que no solamente tiene que ver la parte de salud física, sino también la salud mental. Tenemos bomberos nuevos, jóvenes, gracias, pero también tenemos bomberos que están por jubilarse. Uh-huh. ¿Sí? Y a cualquiera de ellos les puede afectar, no solamente niños, adultos, adultos mayores, rescatistas o no. Nótese que en algunos casos, por ejemplo, en el terremoto de Haití, quienes también salieron afectados fueron los traductores. Porque en Haití se habla un idioma, los rescatistas hablan otro y necesitan un traductor, entonces, un intérprete. Entonces, cuando tú haces la interpretación del afectado, interpretas en su idioma y lo traduces, te podrías llegar a contaminar emocionalmente. Exactamente. Y también existe un desgaste emocional de estas personas. Y ahí no es una situación traumática. Ahí no es una situación traumática. Entonces hay que tener claro que como mito queda sumamente bien aclarado el asunto de que puede intervenir en cualquiera de las partes involucradas antes, durante o después. Se habla de 6 niveles de afectaciones. Excelente. Ya lo vamos a ver justamente en el siguiente. Claro, momento. En el 9-11, por ejemplo, hubo personas que estuvieron a miles de kilómetros de distancia de Nueva York y tuvieron estrés postraumático solamente de enterarse de lo que estaba ocurriendo a través de las noticias. Excelente. Muy bien, ese es un tema que sin duda alguna lo vamos a hablar en una de las preguntas a continuación. Siguiente mito, por favor. Vamos a verlo en pantalla. Y nos indica lo siguiente. Una pastilla basta para calmar en vez de conversar con un psicólogo. Esto es muy común, lo escuchamos, creo que yo no soy el único psicólogo, que decimos, mira, yo quiero una pastillita, yo quiero dormirme, darme un calmante y se acabó la situación, yo sé que puedo. Teniente, ¿esto es un mito o una realidad? Bueno, un mito desde el punto de vista psicológico, aunque a veces se requiere el apoyo pues, del psiquiatra y ahí ya es otra intervención. Así es. Así como también muchas veces se solicita el apoyo a la bola de cristal y no la tenemos al alcance o a la mano. Y la conversación, más que conversación pues, con el psicólogo, pues para conversación tienes a los familiares, amigos, pero también puedes llegar a hacer una contaminación de lo que te está pasando con las otras personas, ¿no? Definitivamente acá pues hay que primero saber identificar y parte de eso es lo que hacemos nosotros dentro de la línea del Cuerpo de Bomberos. Hay personas que llegan a la compañía de psicólogos indicando que tienen algún problema o afectación personal y lo que hacemos es entre el equipo de profesionales derivar a alguno que lo quiera o lo vaya o tenga la disponibilidad para atenderlo. Y de acuerdo también a la problemática, porque como somos de diferentes especialidades, cada uno maneja una u otra problemática con mayor experticia. Y ahí es donde podemos identificar pues, temas que no siempre necesariamente se involucran con la atención de emergencia, sino también temas personales que en algún momento puedan afectar a la persona y que no dejan de ser tomados con la importancia necesaria, porque esto
puede ser una situación de peligro al momento de ir a atender una emergencia también a la comunidad. Perfecto, queda muy claro. Vamos a pasar al siguiente mito, por favor. Lo vamos a ver en pantalla. Y nos indica lo siguiente. Todos los rescatistas o especialistas de emergencias y desastres nunca sufren consecuencias de su trabajo porque están bien preparados. Subteniente, ¿esto es un mito o una realidad? Es un mito. Y estamos hablando no solo del Cuerpo de Bomberos, sino también Policía Nacional, Defensa Civil, entre otras entidades de socorro. ¿Es un mito? Es un mito. ¿Por qué vendría a ser un mito entonces, si estamos tan preparados? Hace poco estuve leyendo una revista de la NFPA, donde un funcionario de esta revista se estaba despidiendo después de tantos años de servicio en el Cuerpo de Bomberos en Estados Unidos, y decía, hay dos cosas que me preocupan de la nueva generación o de los que quedan detrás de mí. Uno es el cáncer y el segundo es la salud mental de los rescatistas. ¿Sí? Si bien es cierto, decimos que cada emergencia que atendemos nos fortalece, pero también podría despersonalizarnos, quitarnos sensibilidad. Pero eso se va acumulando y en cualquier momento podría exteriorizarse. En ocasiones generamos resistencias para una situación específica, pero otra situación muy sencilla nos puede hacer desbordar. Entonces, quienes estén en contacto con el sufrimiento humano, como en este caso los rescatistas, pueden contagiarse emocionalmente a través de la empatía y acumular esto y en algún momento sufrir las consecuencias. Como decir un médico que nunca se enferme y que está expuesto, es vulnerable. Nosotros también en la parte de salud mental, y por eso es tan importante. También somos vulnerables, somos bomberos, pero somos humanos. Excelente. Con esto pues vamos a pasar al siguiente corte y volvemos enseguida con Vida Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rolf Rodríguez con este importante tema. Estamos en vuelta, Vida Mejor, el día de hoy hablando de psicología, emergencia y desastres. Para ello les voy a recordar que pueden hacer sus llamadas o consultas en vivo al 042-22-1618 anteponiendo los prefijos correspondientes si nos llaman fuera de la provincia del Guayas. Recordándoles pues que tenemos en este caso al teniente Hamilton Flor y al subteniente Camilo Coronel, especialistas del área de la psicología
y obviamente elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, quienes han asistido a diferentes emergencias a lo largo del territorio nacional. Así que ya saben que pueden hacernos sus consultas. También, si desean hacerlo de manera personal y confidencial, pueden hacerlo por Viva Mejor TV en Instagram con un mensaje directo o indicándonos qué consulta tienen al respecto de este importante tema. Vamos a pasar ahora a las preguntas de rigor que nos caracterizan Vía Mejor. La primera pregunta que tenemos en este caso, teniente, ¿qué es la psicología de emergencia y desastre como tal? La psicología de emergencia es la atención que se da a la población en casos o en situaciones de emergencias. Básicamente esa es toda la definición. Emergencias, entendamos como cuáles. Perfecto. Emergencias, como psicólogos. Emergencias son situaciones no esperadas, imprevistas, de un momento a otro, que alteran el normal desenvolvimiento de las actividades, ¿no? Ejemplo de emergencias en Ecuador. Ya, por ejemplo... Nosotros hayamos intervenido como psicólogos. De las últimas ya intervenidas desde la creación de la compañía, tenemos personas desaparecidas, los familiares entran en crisis, Tenemos personas con intento de suicidio. Y, por ejemplo, uno de los eventos más grandes que hemos atendido fue el iniciando este año en el centro de rehabilitación del suburbio, con 18 personas sin signos vitales, y en el reconocimiento de los cuerpos y al acompañamiento familiar a todas las personas que iban por este reconocimiento a las instalaciones de la policía judicial. Bien, esa sería entonces la definición y unos ejemplos claros de lo que hace el psicólogo bombero en estos casos. Así es. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿por qué es importante para nosotros en Ecuador, subteniente, usted que tiene esta experiencia, por qué es tan importante este tema de la psicología de emergencias y desastres en Ecuador en estos momentos? Y digo esto porque justamente estamos invitando a la comunidad a informarse de este servicio que existe y obviamente a la generación de psicólogos en preparación y a los psicólogos titulados a que conozcan que hay una compañía a la que pueden ser parte. ¿Por qué para Ecuador es importante ahora este tema? Bueno, el terremoto del 16 de abril dejó en claro un precedente, dejó en claro que no solamente hay que trabajar en la reconstrucción física, en la reconstrucción, en el retiro de los escombros de las viviendas y en la reconstrucción de las viviendas, sino en la parte emocional. Y nos dimos cuenta que no solo por el hecho de ser psicólogo, en cualquiera de las especialidades con base en psicología, podemos ir a dar un acompañamiento emocional, ¿sí? Se evidenció que se necesita una capacitación, una educación continua. Educación, creo que es la palabra clave, ¿no? Una capacitación previa para saber qué vamos a hacer allá. Porque si bien es cierto, pues usted puede encontrar un desequilibrio emocional, necesita gente que hay que contener, pero muy pocas tienen problemas psicológicos específicos o psiquiátricos. La gran mayoría son gente que está demandando un acompañamiento psicológico, un reforzamiento, pues una ayuda que permita integrarse a él como individuo, a su familia y a su comunidad, a restablecer esos vínculos que por un acto pues, de la naturaleza, en este caso, ocasionó una disrupción. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿en qué consiste entonces esta famosa llamada y muy conocida intervención en crisis, teniente, para nosotros, en este caso, como psicólogos y bomberos? Perfecto. Como vamos viendo, todo esto se va vinculando, ¿no? Hay que marcar una diferencia entre psicología de emergencias y la intervención en crisis. Perfecto. Como tal. Comencemos por ahí. Ya, la psicología de emergencias, aunque el término es psicología, puede ser personal capacitado y entrenado para darle en un momento inicial. Es decir, el ejemplo que poníamos de la inundación o del sismo o un accidente de tránsito, cualquiera de estos escenarios, un evento inicial impactante y que la persona pues no sabe cómo afrontarlo. Si viene alguien entrenado en esta línea, pues puede dar la atención de psicología de emergencias, que puede ser incluso el mismo rescatista que va a hacer la actividad. Correcto. Y darle un apoyo psicoemocional. ¿Y la intervención en crisis? La intervención en crisis ya va mucho más allá. Tenemos que ser mucho más recursivos y saber qué otras situaciones se nos pueden presentar. La persona tal vez está en una crisis de histeria y yo no saber qué hacer en una crisis de histeria. Entonces, si no estoy preparado ya en intervención en crisis, no voy a poder intervenir. Eso sí ya lo estamos un poco enfocando desde el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil al personal de psicología y personal de psicología, como decía Camilo, entrenado también en el área para poder afrontar tanto desde la psicología de emergencias y luego la intervención en crisis, que son eventos ya mucho más fuera de control y complejos. Y es importante mencionarlo porque es muy común escuchar en la población cuando llaman al 911 o cuando piden ayuda, está en crisis.
Así es. Entonces, sí, hay una diferencia. Excelente una que lo hayamos hecho justamente porque la población en este caso que hace uso del sistema EQ911 y cuando necesita ayuda psicológica, conozca que hay una diferencia en estos aspectos y que el profesional también tiene que estar preparado. Esa es una pregunta que vamos a hacer a continuación también. La siguiente, ¿en qué casos aplica la psicología de emergencias y desastres en el día a día en las emergencias que se presentan? Subteniente, el día a día estamos hablando de las 24 horas promedio. Usted tiene experiencia también en el área de control. ¿Cómo aplica en el día a día la psicología de emergencias y desastres? Bueno, nuestra ciudad se caracteriza por los incendios, ¿sí? Y siempre hay oportunidad. Recuerdo, por ejemplo, un caso en que una señora había perdido su casa y su mamá, que había sido operada hace poco tiempo del corazón, no se había enterado de la noticia. Nosotros podríamos intervenir en una situación como esa como para saber cómo dar una mala noticia. Que a lo mejor la gente, en el lugar, que a lo mejor la gente no está preparada para eso. Otro caso que es comúnmente diario es el caso de los accidentes de tránsito. Bastante una persona, que un vehículo que se ha chocado, su carrocería se ha destrozado y está atrapado dentro de la estructura, claro, necesita un apoyo psicoemocional, soporte emocional. Que pues en nuestros manuales hasta hace 2 años, nuestros procedimientos decía brinde apoyo emocional a la víctima. Pero ahora ya sabemos que es ese apoyo emocional porque es más complejo. Lo dan psicólogos que han sido capacitados no solamente nacionalmente, sino internacionalmente para saber qué hacer en estos casos. Entonces, en el día a día tenemos oportunidades de... En este tipo de dos situaciones que son las más comunes. Son las más comunes. Lo importante aquí mencionar es que el servicio que se está brindando de psicología y emergencias y desastres por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil es in situ, es en el lugar, en el momento de la emergencia o catástrofe, más no un servicio constante después. Eso ya es privado. ¿Correcto? Eso es para especialistas que ya dan consulta privada. Este caso es para el momento como tal de la emergencia. Cuando nosotros intervenimos, tenemos que dejar conectado a la persona que nos requiere del servicio con las redes de apoyo. Exacto. En este caso, terminaría el servicio. Correcto, le decimos que vaya al Ministerio de Salud Pública o si es bombero, pues entonces ya le ofrecemos nuestros servicios. El servicio es in situ y de ahí se deriva responsablemente según el protocolo. Correcto. Ahora, es importante hacer eso. En los dos casos puede suceder, como en el incendio, como en el accidente de tránsito, puede suceder que no solamente los afectados emocionalmente sean las víctimas, sino también nuestros rescatistas, nuestro personal. Y de allí nos preocupamos nosotros. Casa adentro. Casa adentro. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo reconocer cuándo en realidad necesito ayuda psicológica de emergencia, teniente? Bien, la persona de por sí va a ser complicado que lo pueda identificar, ¿no? La psicología de emergencias, como justamente lo acaban de mencionar, trabaja en el sitio, en el lugar y en el momento. De pronto una persona no lo reconoce, pero si un especialista o parte lo puede ver, ¿qué signos, síntomas, por decirlo así, puede reconocer? Ah, bueno, ahí sí, ansiedad, cambios fisiológicos, sudoración, piel fría, entonces todos esos signos y síntomas nos van a dar... La alerta. Así es, la alerta. Perfecto. Para tenemos intervenir. Una llamada al aire en este caso, teniente, permítame un momento. Buenos días. Aló, buenos días. Felicitaciones, doctores, psicólogos. Le llamo desde Cuenca. Gracias. Soy docente público y hoy, el día viernes, tenemos un simulacro por balacera. En la ciudad de Cuenca, como es de conocimiento nacional, estamos sufriendo una ola de asesinatos. Constantemente en la radio, constantemente en la televisión, están pasando crónica roja prácticamente. A mi parecer nos están acostumbrando a que esta situación sea algo normal. Quería ver de qué manera podemos paliar. En mi colegio tenemos serias circunstancias con respecto a apuñalamientos, a situaciones de riesgo grave entre estudiantes y hasta docentes, que somos amenazados y casi apuñalados. Entonces quería ver de qué manera los psicólogos o cómo nos podrían apoyar los psicólogos para que esta oleada de incertidumbre que se maneja en las noticias y acostumbrarnos al delito, podemos paliar en las instituciones educativas, especialmente públicas, y especialmente como padres, como vecinos, ¿qué podríamos hacer? Les agradezco mucho. Soy John Saquicela. Buenos días. Gracias, John. Muy amable por esa consulta que has realizado y muy importante. En este caso, vamos a repartir la pregunta en los dos invitados. Comencemos con usted, teniente. Bien, definitivamente esto es un arduo trabajo y no queda de otra que indicarlo. Esto involucra a la comunidad educativa, a la familia, a los directivos del plantel. Con los medios de comunicación, pues directamente no podemos hacer nada más que controlar en casa o dosificar lo que nuestros hijos van a ver. Que consumen. Así es lo que podríamos hacer como padres inicialmente.
como docentes ya en el centro educativo es el trabajo hacia los padres de familia con escuelas para padres en temas específicos a lo que esté impactando, por ejemplo, el consumo televisivo, la violencia en las aulas, manejo de redes sociales y lo que también pueden ver ahí, el acceso al internet. O sea, ya todo eso va quedando definitivamente en la mano inicialmente de la familia y de los padres, uh-huh, y luego también de los directivos del centro educativo, siguiendo luego pues, los profesores que están en cada salón de clases. A veces hacemos caso omiso a pequeños indicadores, como lo que hablábamos hace un momento, de lo que puede estar pasando dentro del salón. Tengo 53 estudiantes y yo pues, puedo identificar ya a 2-3 meses de trabajo cómo son las personalidades, actitudes de cada uno de ellos y darme cuenta si ha habido algún cambio o no en ellos, favorable o desfavorable. Perfecto. Y finalmente los DESE o Departamento de Consejería Estudiantil, que deben estar también bastante pendientes de esto con el seguimiento que se le hace no solamente a los estudiantes con necesidades especiales o con algún caso en particular, sino a toda la nómina de estudiantes que pertenecen a un centro educativo. Perfecto. Trabajando con este equipo, este grupo de personas interesadas o partes involucradas, creería que vamos teniendo mejores resultados en el manejo primero de la disciplina y de la situación luego conductual que ocurre en los crítica. Adolescentes. Perfecto. Vamos a ir un corte al retorno, vamos a escuchar la parte de su aportación a esta respuesta y los invitamos en el siguiente bloque, que es el final, a hacer sus consultas al 042-22-1618 o a Vida Mejor TV en Instagram. Volvemos enseguida con este importante tema. ¿Sabías que el rol del psicólogo es dar a conocer a las personas sus estados vulnerables y examinar el impacto psicoemocional del desastre, creando un ambiente de protección y asistencia, promoviendo así un clima de confianza en la persona o grupo de personas y regular las reacciones psicológicas negativas que se presenten en ellas?
Ya estamos de vuelta en Viva Mejor, hablando de psicología, emergencia y desastre. Esto es nuestro último bloque, así que recuerden que si tienen alguna consulta en vivo para nuestros especialistas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, psicólogos, 042-22-1618, anteponiendo los prefijos correspondientes, si nos llaman fuera de la provincia de Guayas. Teníamos una parte para responder al señor Saquicela. Subteniente, por favor. Señor Saquicela, contestando a su pregunta, las Naciones Unidas desarrolló 20 objetivos para el desarrollo sostenible en los países y en las ciudades. Uno de ellos es generar alianza estratégica para alcanzar los objetivos. Mi recomendación, sabiendo que la delincuencia es una gran amenaza que ataca a todo el país, genera violencia y todo lo demás, debemos articularnos, ¿sí? Tal como lo decía Hamilton, la comunidad educativa, donde también están los padres de familia, pero también organismos como instituciones como el ECO 911, la Policía Nacional, Defensa Civil, el gobierno autónomo descentralizado, el gobierno local, todas las articulaciones que se puedan hacer y la organización que se pueda generar para evitar este tipo de acontecimientos que podrían presentarse, que ya se están preparando, porque lo que escucho es que ustedes tienen ya han hecho un simulacro justamente para un tirador. Mañana. Van a hacer un simulacro para un tirador activo, están pendientes de que esa situación se pueda presentar. Okay. Vamos a pasar a una llamada al aire, por favor. Buenos días. Buenos días. Felicitándole por el programa, que es excelente. Muchas gracias. Todos los días. Excelente. ¿Sabe qué, doctor? La llamada anterior fue muy, muy práctica, muy efectiva. Me parece que debe haber alguna situación, no sé, excepto de unos dos o tres canales de televisión que son buenos, pero parece que nos está induciendo la violencia con esos programas, y es todos los días, hasta las reporteras tienen esa manera como que, uy, no. Entonces eso y el hogar de los padres de familia parece que está. Pero eso de los medios de comunicación, hay ya bastante gente que ya no sintoniza en televisión, ¿ah? Porque es horrible, le enferman a uno. No sé qué sería bueno que traten de conversar, de reunirse entre los medios, organizarse, no sé, pero esto va a terminar feísimo. ¿Cuál sería, en este caso, su consulta? Gracias. Para nuestros especialistas, en la parte del manejo de los medios? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ¿me escuchó? Su consulta iría entonces a la parte del contenido de los medios, ¿correcto? Sí, que incitan a la violencia. Por ejemplo, ustedes están fuera del montón, y otro canal también, pero lamentablemente son muy pocos. ¿De dónde nos pero está la llamando? La mayor parte es de ver esas reporteras como que, hoy no tienen usted como es psicólogo, usted tiene, ¿cómo es? Observe. Bien. Observe de sus compañeras y observe de la mayor parte de canales, que da mucha pena. Entenderíamos entonces la parte de la comunicación. ¿De qué parte nos llama y su nombre? Es mucha violencia, mucha envidia, mucho cosas solo dañadas, malas. O sea, ellos, los reporteros quieren es dañar a la gente. ¿Qué pasa? No, eso está muy feo. Bueno, muchísimas gracias por su consulta. Buen día. Bueno, esta parte ha sido muy clara con la parte de la comunicación, entendiendo pues obviamente que los medios tenemos que reportar la información, en este caso en la parte de la salud mental. Vamos a hacer énfasis de esa llamada, teniente. El manejo del contenido, más que nada del consumidor, en la parte de la salud mental con la violencia. ¿Qué recomendación podríamos dar para esa inquietud? Bueno, definitivamente sería un llamado a los psicólogos, justamente para que los psicólogos comencemos también a generar una parte protagónica en los medios, así como en tu caso, y felicidades. Muchas gracias. ¿Ya? Ser más protagónicos en nuestro país. Efectivamente se están tomando algunas decisiones coyunturales en diferentes ámbitos y el aspecto de la psicología no se lo está tomando mucho en consideración, en cuenta, ¿no? Por ejemplo, fue una de las cosas que quiso hacer el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil al crear la compañía de psicólogos y ver que, por ejemplo, el área de psicología de emergencias es importante en la ciudad, en el país y, ¿por qué no, en otras partes del mundo? Y eso es importante porque una pregunta va ligada a eso. ¿Cualquier psicólogo puede proporcionar atención de emergencia y desastre? Cualquier psicólogo entrenado y capacitado. Psicología de emergencias como un punto de partida y luego pues intervención en crisis como algo ya más especializado. Y esto es como cualquier especialidad que uno quiera seguir, ¿no? Hay que como prepararse. Una maestría, hay que prepararse y hay
lugares que nos ofrecen este tipo de preparación. En este caso, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil tiene la compañía 60, que es la que representamos, justamente esa área de especialización de trabajo. Entonces, no es cualquier psicólogo. No, cualquier psicólogo. Perfecto. La siguiente pregunta, que esta es una de las claves, en este caso, subteniente, que trabaja mucho en el área de la vinculación. ¿Cuánto tiempo, es la pregunta clave que muchas personas hacen, tarda recuperarse una persona, un individuo, de una emergencia, desastre o calamidad? Bueno, cada persona es un mundo, cada individuo tiene sus particularidades. Tomando el caso de un evento vital estresante, como un sismo. O en este caso, como usted mencionaba, un incendio o un accidente de tránsito, que es muy común. Así es, un incendio, la pérdida de mi vivienda o la pérdida de mi vivienda por el incendio y más un familiar mío. En estas situaciones, cuando hay pérdidas, las familias entran en un proceso de duelo. Y realmente no hay un tiempo en el que se pueda definir un año, dos años. Cada uno va a avanzar de acuerdo a cómo vaya procesando esa pérdida que ha tenido. Sin embargo, en situaciones de emergencias, se espera que un trauma psíquico generado por un evento altamente demandante de emociones, sus signos y síntomas comiencen a decaer después de las 4 a las 6 semanas. Okay. Pero si después de 4 a 6 semanas estos signos y síntomas, como por ejemplo pensamientos intrusivos o imágenes que recuerdan lo sucedido, evocan, o sonidos o olores que generan, si eso no desaparece y si por el contrario aumenta, es momento de solicitar ayuda especializada. Es una alerta, un indicador. Es que es justamente alerta. Lo que hablábamos anteriormente con el teniente. Entonces, no solo a veces la persona afectada puede identificarlo, que fue una de las preguntas, sino que también los allegados, los familiares o los especialistas, notar estos indicadores, estos signos, estos síntomas, que muchas veces los podemos ver desde el hogar y decir, como que tú necesitas asistir a un especialista. En este caso, deberíamos ser los psicólogos. Y me gustó que haya hecho referencia, teniente, y esto es algo que quien viva mejor, hacemos bastante énfasis en el equipo multidisciplinario. Casos que necesiten tener que ser tratados ya con un psiquiatra, quien medicará, y ahí sí la pastillita va a ser necesaria. Esto es importante hacer énfasis porque justamente tenemos que entender que son equipos multidisciplinarios de emergencia en los cuales trabajamos muchos especialistas. No solamente el psicólogo va a poder atender, sino que también cuando se derive, en casos como este, el tiempo de recuperación puede ser necesario otro tipo de área de especialización. ¿Verdad? Muy bien. Finalmente, ¿cómo puedo prevenir o estar mejor preparado en el área de la salud mental? Recomendación de los psicólogos, en este caso, teniente. Bien, tenemos muchas actividades por hacer, ¿no? Inicialmente, el descanso apropiado, ya, tratar de llevar una vida saludable con respecto a los horarios laborales, también una buena alimentación, aunque parezcan cosas que no tienen nada que ver, pues se alinean bastante a la psicología. Luego de eso, pues estar en climas realmente favorables, aunque muchas veces el ambiente laboral, por ejemplo, o familiar no sean los mejores, pero depende de la persona poder generar esos ambientes o aspectos pues relevantes e importantes para uno en función de una buena salud mental, ¿no? El deporte es otra de las cosas, no por tener un cuerpo espectacular, ¿no? Escultural, sino por temas de llevar una vida saludable, una vida no sedentaria, no estar en un mismo, incluso la rutina puede matar varias de estas actividades y llevarte luego un momento de crisis, de estrés, de ansiedad. O ser más vulnerable. Y poder dejar a la persona mucho más vulnerable. Perfecto. Vamos a comenzar ya con el cierre, se nos acaba el programa. Vamos a comenzar con usted, subteniente. ¿Cuáles son sus recomendaciones a la población, a nuestros televidentes el día de hoy con este importante tema? Me gustaría que lo enfoquemos a las madres de familia, a los padres de familia, a los jóvenes y a los psicólogos y especialistas de la salud que nos están escuchando. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Bueno, las recomendaciones para tener una muy buena salud mental, pues deberíamos preocuparnos de desarrollar esa resiliencia, que es una palabra muy, muy conocida, muy hablada ahora. ¿Sí? Trabajar en la autoestima de nuestros hijos, ¿sí? Para que se sientan independientes, evitarle las frustraciones a los chicos. Ahora los chicos están acostumbrados a obtener lo que pidan. Bien. ¿Sí? Entonces, evitarles, no evitarles los problemas a los que tienen que enfrentarse, porque de esa forma generamos técnicas de afrontamiento y vamos mejorando poco a poco. Muy bien. Entonces, es un trabajo comunitario, es un trabajo integral que debemos realizar desde ahora que son pequeños. E importante, las relaciones interpersonales marcan el inicio de las redes de apoyo con las que debemos contar. No es lo mismo que una persona reciba un impacto de un evento estresante
y que se sienta solo a que esta persona tenga compañeros. De hecho, en los bomberos estamos trabajando mucho con el trabajo en pareja, con tu amigo, para que cuando regreses de una emergencia sepas cómo hacer tu descarga emocional y evites tus frustraciones. Esa es de una que manera no, espectacular de, para ponerse de que no pude poner la escalera, de que muy se bien. Me cayó. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el programa el día de hoy. Finalmente, redes sociales rápidamente, teniente. Bien, los invitamos a seguirnos a las redes sociales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, @GYE, tanto en Instagram como Twitter, y en Facebook, Benemérito Cuerpo de Bomberos Guayaquil, así como las redes sociales de la Compañía de Psicólogos, en Instagram, @psicólogosBCBG, y en Facebook, Compañía 60, Psicólogos BCBG. Excelente. Muchísimas gracias, teniente, por su presencia y su teniente también el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí. Y a todos ustedes por haber visto nuestro programa. Recuerden las recomendaciones que le hemos dado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Nos vemos muy pronto. Envío mejor su médico en casa. Adiós.